5, 6 feet together. Let's get some energy. Just clap. Here we go. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy ya estamos iniciando aquí nuestro programa, como siempre, todos los días martes en el horario de las 9 en punto de la noche. Para mí es un gusto poder dirigirme a muchísimos de ustedes, porque sabemos que la pasión que tenemos por la línea Wellness es una pasión que nos ayuda a poder cuidar nuestra salud. Y si tenemos buena salud, definitivamente vamos a poder ayudar a muchas personas, ya que el 95% de personas siempre están teniendo algún tipo de dolencia o están con dolores o inflamaciones, tanto como enfermedades agudas, crónicas, que definitivamente se han acostumbrado a vivir de esa manera. Tienen un dolor y se acostumbran a vivir con el dolor, se acostumbran a vivir con la gran cantidad de pastillas, no saben comer de manera saludable, tienen demasiados antioxidantes que definitivamente, pues cuando nosotros tenemos radicales libres, vamos a poder maltratar nuestras células. Por eso es que aquí hablamos de la medicina alternativa, aquí hablamos de la regeneración celular que viene a ser la línea Wellness. Todo lo que nosotros tenemos en Wellness, déjeme decirle, que alimenta directamente nuestras células. Y déjame también hacer un aporte informativo de que cuando usted tiene demasiada glucosa, la insulina se eleva y la insulina muchas veces cierra esos conductos de circulación y eso trae muchísimas enfermedades para los glóbulos rojos y precisamente no puede absorber la célula una buena nutrición. Entonces eso hace que las personas siempre estén enfermas. Y uno de los grandes problemas es el metabolismo, el sistema digestivo. Y debemos de conocer en nuestro programa
Yo ponga ahí sus apuntes, por favor, el día de hoy. Yo quisiera que abra sus cámaras, ¿sí? Tenemos un invitado hoy en nuestro programa que va a estar compartiéndonos también sobre el verse joven. Pero antes de esto, mientras usted abre sus cámaras, pues déjeme decirle de que ya estamos el día de mañana iniciando con más de 36 personas el certificado de wellness. Hoy día te voy a enseñar así rapidito porque es importante certificarse con wellness y sobre todo las ventajas que vamos a tener de crecimiento. Y desde ya, pues, la certificación wellness es el éxito que hay en Vietnam, en un país bastante pequeño, no tan grande como el Perú, pero definitivamente con un crecimiento enorme en todo lo que es la nutrición. La gente en otros países del mundo, excepto aquí en el Perú, tiene una conducta y tiene hábitos con la prevención de enfermedades. Aquí, por ejemplo, en el Perú, la gente no tiene la cultura de poder ir a hacerse un examen anual y poder ver cómo está todo su cuerpo, la sangre, el sistema nervioso, el sistema endocrino, no, el sistema óseo, es decir, no se hace un examen completo aquí en el Perú. No tienen la medicina preventiva, ¿no? Entonces, en otros países sí, en otros países cuidan mucho la salud porque definitivamente los radicales libres que hay en el medio ambiente, que hay en los alimentos, todos estos oxidan nuestro cuerpo y definitivamente hasta aún lo que respiramos está siendo tan contaminante para nuestra salud. Por eso es que el país de Vietnam es uno de los países donde Oriflame se introdujo y están trabajando mucho la línea wellness. Es uno de los países boom en este momento que gracias al doctor Hyde, le dicen el doctor Hyde, pero él no es doctor, sino es un aficionado a la nutrición, porque tú sabes que para poder crecer en wellness tú no necesitas ser médico, tú no necesitas tener un título de nutrición, pero Oriflame ha hecho algo fabuloso que a mí me encanta, que ha hecho una escuela de certificación. Y déjame decirte, mira, vamos a revisar el día de hoy esta escuela de certificación para que tú tengas una idea de cómo es el valor que tiene Oriflame con todos estos 15 videos. Son 15 videos que nosotros vamos a hacer la maratónica, que por cierto, mañana empieza de 9 de la mañana, mucha gente va a estar de las 10 minutos para las 9, para poder empezar y aprovechar todo el tiempo que se pueda en un proyector multimedia. Vamos a recibir nuestros cursos de certificación wellness. Muchos de ellos van a traer su laptop, su celular, sus audífonos, y tenemos la facilidad de poder darle también internet a los que no tienen. Y de esta manera, en conjunto, nos vamos a certificar 36 personas. Los nombres de estas 36 personas saldrán en la reunión de inicio de catálogo número 4. Así que ahí van a salir los nombres de todas las personas que se certificaron. La pregunta que quizás tú te hagas es, ¿y qué beneficio me trae certificarme? Bien sencillo. Este diploma que tú ves aquí en nuestra pantalla ratifica de que tú has llevado un primer curso en el primer nivel de bienestar. Has conocido todo lo que viene a ser la salud, cómo realmente tú vas a poder empezar a hacer un club wellness. Y esto te da una certificación de coach, coach de Oriflame en la línea wellness. Un coach viene a ser una persona que te marca el paso, es decir, te dirige. Vas a empezar a dirigir personas en el área nutricional. Vas a tomar la responsabilidad de poder ver de que es necesario, ¿no?, que la persona siga ciertas pautas de nutrición para poder mejorar en la salud. Así que el Pack Wellness no solamente va en poder darle ya el calcio, el omega, la astaxantina, no, sino que también enseñar una cultura de una buena alimentación. Entonces, cuando nosotros tenemos una buena alimentación, definitivamente nosotros vamos a ayudar a que el paciente, la persona que ha invertido en su salud, al comprar el pack básico o el pack completo en la línea wellness de Oriflame,
va a tener un mayor resultado. Por eso que para mí es muy importante agradecerte que estés aquí en el programa y que no te pierdas los programas y que lo puedas compartir en este momento con muchas personas. Compártelo en tu muro, compártelo con tus socios, siempre compártelo. Y si te lo perdiste por OB, pues entonces visita mi canal YouTube Ida de Soto y ahí vas a tener mayor alcance de que cada martes siempre traemos novedades. Entonces, este certificado que viene a ser el primero te da a ti esa garantía. Cuando la persona te diga, oye, qué bien hablas, ¿no? Qué bien hablas de nutrición. ¿Dónde has estudiado? Bueno, nos hemos certificado gratuitamente y la certificación, déjame decirte, que tiene, ¿no?, una aprobación y una firma del Global Sales del soporte de la línea Wellness. Es decir, desde Gelosa tenemos aquí a los nutricionistas como Natalia Trepachica, que es una especialista en nutrición, que va a dar, nos va a enseñar ella todo el proceso de un trabajo de entrenamiento. Por eso es que esta maratónica que estoy haciendo el día de mañana, voy a volver a hacer otra maratónica el día 27, así que apúntalo. Si tú todavía no sabías qué era la certificación y ahora ya te enteraste, ya no hay cupo para mañana, ya estamos completos. Pero en este cupo también nos dan otro certificado, el certificado del segundo nivel, para que puedas ayudar a las personas, no solamente al bienestar de su salud con el nivel 1, no, sino también al control de peso. Uno de los grandes problemas, que es una enfermedad ya para muchas personas, ya que cuando hay un sobrepeso, pues definitivamente vienen muchísimas enfermedades. Un sobrepeso trae demasiadas enfermedades en nuestra salud y esto pues no nos permite definitivamente estar, ¿no?, bien nutridos, ¿correcto? Entonces, aquí vas a poder tener también este certificado, ¿no? Tenemos ahí a Marlene Nadaler, que ella es Senior Global de Wellness Trainer, es una entrenadora. Tenemos a Isabel Lee, quien también es del Global de Suecia. Así que esto tiene un respaldo muy importante para ti. Si tú eres nutricionista, acá también esto te va a ayudar para ser parte también de los entrenamientos que estás llevando. Y es muy interesante realmente todos estos 15 videos, que definitivamente no lo vamos a terminar en uno, soy muy sincera en decirlo, porque este trabajo nosotros lo vamos a realizar, ¿no?, prácticamente hasta donde Dios nos permita estas horas, ¿no?, que vamos a estar en la primera fase, ¿no? En la primera fase de esta maratónica para culminar los 15 videos van a tener que ser en 2 días o en un día y medio. Pero lo más importante es que lo hacemos en equipo y después de esto hacemos un foro de trabajo para que ellos puedan dar la respuesta, ¿no? Ellos mismos van a dar la respuesta, hacemos una aclaratoria del trabajo y ellos mismos tienen que poder concentrarse. Por eso es que alguien lo haga sola toma mucho tiempo. Toma mucho tiempo, necesitas mucha concentración, ¿no? Aparte de eso, la empresa también lo está haciendo, pero cada 21 días la gente no va a esperar 17 catálogos, ¿verdad? Allá en Vietnam, el señor Hai, él trabaja con todos sus socios que quieran tomar el pack básico, el pack completo, el entrenamiento de certificación. Y eso de verdad te cambia toda la forma de poder ver tu salud. Te ayuda a comer de una manera saludable. Por eso es que en este curso nosotros hemos adherido, ¿no?, un costo adicional, porque el curso es gratuito, hemos adherido la comida saludable, la comida 3 en 1. Vamos a poder darle a las personas su menú 3 en 1, cómo debe de ser su menú 3 en 1, la variedad de las verduras que tienen que haber, que todo lo que hoy yo les explico en el programa, ellos lo van a poder comer el día de mañana, ¿no? Entonces, desde ya no solamente es la parte teórica, sino también es la parte práctica en esta maratónica. Así que si tú quieres asistir, apúntate de una vez. Son 30 cupos más para el próximo miércoles, ¿sí? No lo hagas a última hora porque nosotros hacemos el menú orgánico saludable. Entonces, necesitamos que usted pues lo haga desde ahora, haga un yapeo, escríbame al 983-3000.
483-682. Voy a poner ahí 983-483-430-682. Bien, hágalo ya porque ya nosotros para mañana no tenemos cupos. Bien, entonces, hoy en nuestro programa, pues vamos a hablar de cómo vamos a nosotros a recibir esta grande ventaja de la certificación. Vamos a hablar de las enfermedades crónicas, ¿no? Que son enfermedades que definitivamente la gente se ha acostumbrado ya a querer, a estar siempre con enfermedades toda su vida, ¿no? Como por ejemplo, una persona que tiene gastritis, pues siempre va a tener que estar tomando antiácidos, antiflatulentos, ¿no? Entonces, siempre esclava de tantos productos químicos. Esa es una enfermedad crónica, ¿no? Es como una persona que tiene hipotiroidismo, también de la misma manera. Esta enfermedad crónica se le hace muy común, entonces tiene que estar tomando pastillas, 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 y no puede salir de ese dolor, de esos síntomas que le cambia el carácter, le aumenta el peso, algunos le da todo lo contrario, le baja la masa muscular, tienen dolores de cabeza, no hay ganas para hacer las cosas, son enfermedades crónicas. Pero para esto, nosotros tenemos una respuesta. También, dentro de todas las enfermedades crónicas, vamos a encontrar, por ejemplo, este gran problema que la gente tiene, ¿no? ¿Y producto de qué? Producto precisamente de oxidar su salud con alimentos oxidativos que definitivamente son altos en carbohidratos, harinas, queques, dulces, gaseosas y en fin. Hay mucha gente que tiene el problema de la colitis después de comer, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente eleva, ¿no?, la insulina. El azúcar se eleva y altera la insulina y ahí viene el gran problema, ¿no?, metabólico. Entonces, ahí podemos ver que necesitamos nosotros tener control de lo que comemos. Por eso es que este programa no solamente es para hablar del SMART, del Omega, no. El programa va teniendo forma. ¿Por qué? Porque nos vamos certificando más, nos vamos educando. Y toda la información que yo le traigo, pues también es, hay que dar mérito a un expositor, del cual también Gaby Molina se apalanca, que es el doctor Mercola, ¿no? Un doctor muy conocido del cual nos enseña, ¿no?, a poder tener una salud sin esfuerzo. Y eso es lo que me encanta aquí en el programa, que la salud va a ser sin esfuerzo. ¿Para quién? Para personas que tienen hipertensión, para personas que tienen diabetes, esas enfermedades que traen accidentes cardiovasculares. Por ejemplo, una persona con hipertensión, como en el caso mío, mayormente yo siempre andaba con ataques cardíacos, a veces una emoción o tanta ocupación como que me daba así, ¿no? Y yo me quedaba a veces calladita porque no quería decirle nada a mis hijos ni nada, ¿no? Pero cualquier cosa, antes de que venga la astaxantina, antes de que venga el omega, solamente me ayudaba a controlar con la malteada, pero desde ya tenía mis ritmos cardíacos muy acelerados. Esos son los accidentes cardiovasculares. Y también estos accidentes cardiovasculares, pues pueden ser más profundos porque hay gente que no sabe cómo tratar la hipertensión. Y es verdad, es que no hay producto realmente que te ayude a eliminar, a controlar la hipertensión, si no es con pastillas. Así es, amigos, eso es lo que a mí me dieron a entender hace muchos años. Pero ¿sabe qué? Con esta certificación Wellness y con el entrenamiento que día a día uno va conociendo para mejorar en su negocio y mejorar en su salud, pude entender realmente comer la comida 3 en 1. Pude entender que ya no voy a tomar más Ibersatán, sino que prefiero, ¿no?, ante tanta comida oxidativa que hoy le voy a enseñar, porque es muy largo realmente el programa, pero desde ya esa comida oxidativa, pues eso es lo que hacía que suba la insulina y definitivamente pues se atrofia el sistema de circulación. Entonces, cuando uno quiere dejar el Ibersatán y muchas otras cosas, tiene que comer la comida 3 en 1, tiene que entender los alimentos saludables para poder mejorar la salud y de esta manera evitar cualquier tipo de embolia, ¿no? Cuánta gente a veces por la hipertensión le da una parálisis cerebral, ¿no?
y son accidentes cerebrovasculares. Entonces, le da, por ejemplo, también una embolia, le puede dar una trombosis, en fin, una parálisis. Entonces, esto no es juego. Es decir, cuando uno se certifica, por ejemplo, mañana van a salir privilegiadas las que se están certificando, pero cuando uno se certifica, pues en nutrición uno ya va a tener más conciencia de lo que come. Definitivamente que sí. Y qué mejor de hacerlo con equipo, ¿verdad? Otro de los grandes problemas que también tenemos es la diabetes. ¿Qué pasa con nuestra nutrición de regeneración wellness con la diabetes? Nosotros, con esta comida de nutrición saludable y aparte todo el tratamiento que va a depender en base a cómo se encuentra la enfermedad de la persona. Porque hay gente que me pregunta, ¿sabe qué? Hay gente que me dice, señora Ida, ¿y con este paquete básico suficiente? No, mi amor. Tú vas a ir evaluando cómo está tu salud. Tú vas a ir evaluando cómo es que tu salud está mejorando día a día. Entonces, te vas a dar cuenta tú de ir bajando la dosis. Pero desde ya, miren, el día de hoy, ojalá que la conexión esté óptima con mi amiga de México, que ella, mira, no tiene ninguna enfermedad. Escúchame bien esto. No tiene ninguna enfermedad, pero déjame decirte que ella, a pesar de no tener ninguna enfermedad, ¿sabes cuántos omegas toma? 6 omegas, así como tú me escuchas. Aquí en el Perú tenemos mucho miedo de poder tomar la cantidad de omega que requiere realmente nuestro cuerpo. Tenemos demasiado miedo. Entonces, ¿qué sucede? Ese miedo a veces no nos permite poder tener los resultados que nosotros queremos. No nos permite. ¿Se da cuenta? Ella también, sin tener ninguna enfermedad a sus 70 años, toma 4 astaxantinas. Y aquí están con miedo de tomar una astaxantina, 2 astaxantinas. Déjeme decirle de todo corazón que la astaxantina es un alga, es un producto natural. No tiene procesos químicos. Recuerden que Oriflame, por una comunidad que mide, la Comunidad Europea mide los estándares de calidad, es decir, es libre de 1.300 y tantas sustancias tóxicas. En cambio, Estados Unidos saca un omega al mercado sin medir los ingredientes químicos que está absorbiendo. Por eso nosotros cambiamos de marca a la gente para que no tome ese omega, que no le va a dar resultados. En cambio, no tener miedo de tomar una astaxantina, porque definitivamente la astaxantina, pues esta señora lo toma, ¿no? Mi amiga lo toma, entonces ella va a estar con nosotros el día de hoy. Ya le mandé el link para que pueda agregarse a mi estimada amiga y pueda también compartirnos, ¿no? Kili Román se llama. Ella es Kili Román. Pero también ella cuenta dentro de su historia de que ella tomó la regeneración celular para el rostro, porque también utilizaba el Novage y paralelamente junto con el Novage, utilizó ¿qué? El producto que trabaja por dentro, que es la línea Wellness, para verse 20 años más joven. Mire, la vamos a ver por acá. Le voy a mostrar a mi invitada. ¿Ya? La voy a mostrar por acá. Usted la ve ahí acá, muy bien, con un sobrepeso. Así en muchas que entran Oriflame, entramos así, con un sobrepeso bien alto, ¿verdad? No sabemos comer de manera saludable y entramos con este tipo de peso, ¿no? Ahí puede ver mucho más delgada, acá la puede ver con un sobrepeso y en fin. Y acá la podemos ver también aquí, cuando tenía 59 años, mire, estaba más gordita y a los 70 años, mire, se le ve más jovencita que cuando estaba ahora y es una director 21%. ¿Y sabe por qué es director 21%? No es porque le falte dinero, porque ella a su edad, pues a sus 70 años, pues definitivamente, pues ella está para ayudar, ¿verdad? Pero no requiere esfuerzo, ella es una mujer realizada. Pero ¿no te gustaría que te vengan bien viajes en dólares, reconocimientos? Una mujer de 70 levantando un cheque de $1.000, donde está ganando una cantidad de dinero que definitivamente le va a ser de gran utilidad. Una mujer a los 70 años que va a dejar de herencia a sus hijos, su sueldo. Más o menos son 2.800
en moneda peruana, de lo que ella se lleva solo previniendo las enfermedades, porque el concepto de ella es prevenir todas las enfermedades antes de pagar medicina. Así es. Por eso cuando usted invierte en Oriflame, usted no tenga pena. No le dé solo Omega, no la engañe. No le dé solo astaxantina, no es que no tiene platita, mejor que junte. A mí me gusta cuando hay personas que me dicen, señora Ida, ya tengo todo mi pacto. Quiero entrar al reto baja de peso en 21 días. A mí me fascina cuando alguien me dice eso. ¿Por qué? Porque no rompe las reglas. Y ella, que es una mujer que definitivamente no está, no, enferma, porque dice, no, yo toda mi vida he invertido en salud, ¿no? Entonces, yo quiero pedirle a ella que si ya está en línea, voy a ubicarla, si ya está en línea, pues que abra su cámara para poder conectarnos con Kili. ¿Bien? A ver si ya está Kili, vamos a conectarnos. Pero mientras Kili se va a conectar, yo quiero continuar. Yo quiero continuar hablando más de los problemas de salud. Por ejemplo, nosotros sabemos que la diabetes, y mucha gente cree que la de toda la vida va a vivir tomando pastillas, ¿verdad? Toda la gente piensa esto, pero no es así. Claro que no. ¿Por qué? Porque las personas pueden evitar de seguir aplicándose insulina. Los grandes testimonios que tenemos aquí en nuestro programa son reales. Por lo tanto, está comprobado que pueden reducir la insulina. Hay casos en los cuales cuando han tenido prediabetes, no, pues la han eliminado. Y recuerden que una diabetes puede llevarlo a un problema de cáncer. Así empieza una prediabetes para luego llegar a diabetes con diferentes números. ¿Verdad? Y no solamente la diabetes le va a alterar el sistema de glucosa, sino que también se daña su riñón por la cantidad de químicos que tiene que tomar toda su vida. Esa es una enfermedad crónica. Pierde la vista poco a poco. Y mire, la solución la tenemos aquí en la medicina alternativa. Por eso yo digo, esto es una medicina alternativa. ¿Qué significa? Que no va a trabajar así rápido, pues. Tampoco te va a decir, deja la medicina al médico. No, no vas a dejar nada. Tú vas a seguir tomando estos regeneradores celulares que viene a ser la astaxantina, el calcio, el omega, las malteadas, para que luego después vayas después de un mes a tu médico y tu médico te diga, ¿sabes qué? Ya no son tres pastillas. Ya no son dos, ahora es una. ¿Te das cuenta? Eso es lo que tiene que decir tu médico para ti. Entonces, de esta manera, es como tú vas a poder entender mejor, ¿no? El proceso. Acá dice Yanela, confirmo luego de certificarse, tomar conciencia. Muy bien. Yanela, ella llevó la certificación. Así es, somos más conscientes, ¿verdad? Muy bien. Ok, por interno puede usted enterarse del plato del menú orgánico que ofrecemos. Bien, ok. Dentro de los problemas también tenemos las alergias. Tenemos muchos testimonios de personas que sabemos que como enfermedad crónica tienen que estar usando nebulizadores, tienen que estar siempre con esas alergias, la rinitis. Ay, no, que tengo alergia por todo. Tengo alergia porque por el pelo del gato. Tengo alergia por el polvo que están construyendo ahí en la constructora, tengo alergia por todo, tengo sinusitis, resulta que me sale materia de la nariz, en fin, tengo rinitis, todos los problemas de itis son inflamatorios. Las alergias definitivamente hay gente que tiene asma. Yo tengo a Nilda López, muy conocida, yo tengo su testimonio aquí también en el canal YouTube de Ida de Soto, ahí tengo yo a Nilda y a muchas que dicen que ya no tienen asma. ¿Por qué? Porque cuando se eleva el sistema inmunológico, aprendan estos amigos, cuando se eleva el sistema inmunológico, nosotros vamos a tener las células sumamente alimentadas con este pack completo o pack básico de la línea Wellness. Las alergias se van, el asma ya no existe, la rinitis ni la sinusitis regresa. Pero todo esto es un proceso.
¿cómo trabaja también la regeneración wellness, por ejemplo, con la gente que tiene Alzheimer, ¿no? O Parkinson. Yo recuerdo a la señora Gaby Pérez del Solar, su esposo por la edad, empezaba a olvidarse las cosas y ella me decía: Ida, ¿puedes creer que no me reconoce? Y a mi hijo me dice que viene a verme o a mis nietos, no me reconoce y me hace escándalo de señas. ¿Qué significa esto? Que una persona está con proceso de Alzheimer. Este señor, que es el esposo de la señora Marilú Pérez del Solar, pues toma omegas, toma malteadas, toma astaxantina, toma calcio, toma todo esto porque le ayuda a qué. Le ha ayudado a recuperar, a que el Alzheimer no avance. Eso es lo que va a hacer la regeneración celular, ¿no? Por eso que hay gente que está con depresión, con esos problemas mentales. Hay gente que se olvida de las cosas muy rápidos, porque no tiene concentración, aún a los niños. La mamá le está sacando el ancho, le está sacando el ancho, y no se da cuenta que tiene un bajo nivel de concentración, un DTA. ¿Por qué? Porque el niño no se nutre, pues acabo de decirle a comer este plato de ensalada tan rico, mire, le voy a mostrar, ¿acaso él va a comer su comida 3 en 1? ¿Por qué? Porque él está acostumbrado a comer su comida normal. Entonces, ¿qué va a pasar? No, no está acostumbrado a comer su comida 3 en 1. Acá le voy a poner la comida 3 en 1 para que ustedes más o menos tengan una idea. Esta es la comida 3 en 1. Ahí está. La comida que tú haces, un guiso que tú haces, le pones una buena porción de proteína, reemplazas tú el camote, la papa o el arroz con porciones pequeñas y haces un plato de ensalada equivalente al 50% de tu plato con 8 verduras de diferentes colores, de preferencia verdes. ¿Te das cuenta? Entonces, un niño pues no te va a comer eso porque no está acostumbrado. El niño se queda con el guiso, con la papa o el arroz. No come los nutrientes para que pueda tener un mejor metabolismo. Entonces, ¿qué lo reemplaza? El Smart Shake, el Natural Balance. Eso reemplaza lo que nosotros no comemos, amigos. Pero sería mucho más adulable también si agregamos a todo esto esta comida 3 en 1, mucho más. Por eso las personas que van a eliminar enfermedades requieren tener un balance nutricional, cual sea la enfermedad. ¿Para qué? Para que estas personas pues empiecen a mejorar su salud. Por eso es que estas enfermedades del autismo, por ejemplo, yo tengo amigas y aquí han salido los testimonios de que tienen niños autistas. Y los niños a veces se les altera el sistema nervioso y cuando hay ruido, peor, ¿no? Se ponen en crisis. Pues, ¿qué hay que darle? El omega 3, una buena nutrición, su pack básico. Si es mayor de 12 años, astaxantina. Si es menor, no. Solo omega y un natural balance, ¿no? Es mayor de 12 años, puede ser el Smart Shake. Y quiero un poquito que salgan de ese error que mucha gente tiene. Mire. Hay gente que me dice, y de problema sirve para bajar de peso. Señores, no es así. El Smart Shake reemplaza una comida. Cuando tú estás haciendo bajar de peso sin esfuerzo, te reemplaza la comida para los que quieren bajar de peso, pero para los que quieren tener masa muscular y quieren tener una buena nutrición más completa que el Natural Balance que se encaja, entonces optan por el Smart Shake. Ya, así que el Smart Shake reemplaza comida para los que quieren bajar de peso, pero llena de masa muscular y tiene un valor más nutricional porque es comida que un producto que es un suplemento como el Natural Balance, cuando son mayores de 12 años. Bien, menores de 12 años hay que darle solo suplemento. Bien, y por ahí me dijeron, una vez mi perrito estaba mal y no quería comer. ¿Y qué le dio? Su Natural Balance. Así es. O si no, le puede dar su Smart Shake a un perrito que está débil, que está anémico, que está enfermito, ¿verdad? A veces sale de su postoperatorio. ¿Le hará daño? No, porque es un producto vegano. Y ahí tengo muchos testimonios que a través de nuestro programa la gente me dice. Chela Cabies, por ejemplo, le dio a su perro un día que lo vio tan mal
¡Pum! Le metió los omegas también. ¿Y el perrito qué? Se nutrió. Necesita nutrirse, ¿verdad? Entonces, el Smart Sharing Lata es comida. Es comida. Bien. Continuamos entonces. Los problemas de depresión son tan importantes que también se hace una enfermedad crónica. ¿Cuánta gente, amigos? ¿Cuánta gente está tomando pastillas, Prozalán, ansiolíticos, en fin, una serie de pastillas, ¿no? Que lo tienen que adormecer y no pueden dormir, es que quieren dañarse, son anoréxicos, tienen bulimia. Y por ejemplo, hace poco me tocó personas que me dicen, Ida, mi hija, tú tienes anorexia. Yo le digo, yo también tuve mi hija que tuvo anorexia. Porque ahora los chicos están en una corriente de que quieren estar súper delgados. Porque es la moda. Y a veces los padres, cuando no entienden la comida saludable, no entienden a estos muchachos. Y nosotros tenemos que entender a estos chicos, pero hay que educarlos. Entonces, si tú tienes un proceso de personas con anorexia, número uno, tiene que ir a un psicólogo, porque hay una herida en el alma que está interiorizando ahí, que se causa daño sin darse cuenta. Como la Biblia dice, ¿no? En Romanos 7, hago lo que no quiero hacer. Es decir, tengo mi cuerpo, pero hago lo que no quiero hacer. Entonces, estos procesos de anorexia, de bulimia, tranquilos. Con esta comida, que es el Smart Shake mayor de 12 años, porque esta chica ya tenía un promedio de 14 años, pues definitivamente, ¿qué se le tiene que dar? Un Smart Shake, que la mamá se quede tranquila y que ella elija el desayuno de frutas, quiere comer frutos secos, seleccione los frutos secos para ella, ¿no? Quiere comer su comida 3 en 1, es que no come arroz, tranquila, hazle su comida 3 en 1. Vivan tranquilos entendiendo un poco esta generación. Y le da su omega, no pasa el omega, licúa el omega con el Smart Shake. No pasa la astaxantina, mastique la astaxantina, que es riquísima. Entonces, muy importante ver que personas que están con anorexia, personas que están con bulimia, que es una preocupación para ti, tenga una solución, ¿no? Psicológica, conciencia y una solución espiritual también, porque esas personas necesitan. Y aprovecho para poder invitarte a una conferencia para celebrar el Día de la Mujer. Este día 25 de marzo en el Hotel Meliá estaré celebrando el Día Internacional de la Mujer. Si tú quieres participar, van a haber cantantes, vamos a tener un panel con un tema importante de inteligencia emocional y heridas del alma. Un tema que te va a ayudar a ti a crecer físicamente, mentalmente, financieramente y espiritualmente. Es decir, qué importante es ver que este producto de la línea Wellness me ayuda a poder cuidar no solamente mi cuerpo físico, sino también mi estado mental y mi estado espiritual. ¿En qué sentido? En que el hombre, pues, no puede apoderarse de enfermedades crónicas. No. Rechazamos las enfermedades crónicas. Por ejemplo, una de las enfermedades crónicas que vamos a encontrar aquí también es el cáncer. Así es. Y otro es el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. ¿Cuánta gente que yo conozco me dice, Ida, tengo que aprender a vivir con el dolor? Adiós al dolor. ¿Y sabes qué? Cuando hay paz interior, adiós al dolor. Cuando hay soluciones físicas, como en el caso de la línea del pack básico de ingredientes orgánicos, adiós al dolor. No viva con dolor. Usted no nació para vivir con dolor. Usted tiene que entender que este producto le va a ayudar siempre y cuando usted aprenda a comer comida saludable, aprenda a tener un buen control de su estado emocional, mental y espiritual, y que usted aprenda a tener, sobre todo, responsabilidad de su cuerpo. De esta manera, podemos ver también que el cáncer, por ejemplo, un gran mal en el mundo, ¿verdad? Le voy a contar un poquito de Gaby Molina. Gaby Molina, que yo soy una de sus seguidoras, porque mucha información que yo les traigo es hacer mérito a la persona que estudia. Y yo creo que este programa es un aporte de muchas personas de las cuales yo estudio, y definitivamente ella decía algo bien cierto.
Decía, mis papás murieron de cáncer. Los papás de mi papá, mis hermanos, mis tíos, todos murieron de cáncer. Hay una ciencia que es la biogenética, que hablan de que a veces venimos con cáncer producto de la genética, ¿no? De la herencia, de la maldición generacional, es lo que yo leía, ¿no? Entonces, ella decía, yo no puedo aceptar esto. Y es verdad, ¿por qué? Porque todo va a depender de que tu vida de hoy en adelante aprenda a cuidar lo que es esto, tu cuerpo. Y para los que tienen fe, sabemos que nosotros somos templo de Dios. Por lo tanto, tengo que cuidar lo que como. Por eso Sócrates decía que la enfermedad es producto de lo que tú comes. Y por eso estás en este programa, porque quieres mejorar tu salud, quieres ayudar a muchas personas. Vas a hacer ayuda social y por ende te van a venir las coronas, por ende te van a venir la añadidura de los bonos de incentivo, los viajes en dólares, te va a venir todo por añadidura. ¿Por qué? Porque estás educándote. La educación te duplica. Por lo tanto, qué importante es escuchar cuando Gaby Molina decía, yo voy a cambiar la generación de mi familia, porque mi familia definitivamente no tuvo una cultura de una buena alimentación. Normalmente, mire, yo he estado en México y déjeme decirle que para mí México y Colombia, y con mucho respeto a los colombianos y a los mexicanos, mucho respeto. Pero su comida, a mí, a título personal, hablo por mí, no por otras personas, que ya sé la comida saludable, hay que manejarla con mucho cuidado, decía Gaby. ¿Por qué? Porque yo que he estado en México, yo sufría con gran cantidad de chilis, de grasa, de unos aplastados que habían ahí, en fin, gran cantidad de grasa, harinas, carbohidratos. Trataba de buscar ensaladas. Sí habían, pero en minoría. Como acá en el Perú. Tú buscas ensaladas y no hay. No hay. Cuadras que vas, no hay. Pollerías, salchipapa, pizzas, dulces, tortas, queques y una variedad de comida riquísima, pero todo, ¿qué hace? Oxida nuestro cuerpo. Así es. Todo. Ahora, con eso no te quiero decir que vamos a satanizar, que no dejes de comer todo eso, no. Hay que comer saludablemente, un poquito, un poquito. Por ejemplo, mi esposo trae turrón, él le fascina el turrón, ¿no? Y él lo come así por partes. Y yo cuando lo veo, un poquito. Me dice, ¿no quieres un poquito más? No, mi amor. Yo sé lo que estoy comiendo. Y así es. Mi gelatina, que la hago yo, una gelatina con stevia, que la venden. Yo la tengo pues 10 días. Claro que si viene Gianfranco Soto, se acaba la gelatina. Pero si está Benji Soto, Ernesto Soto, Ida de Soto, la gelatina no se acaba. ¿Por qué? Porque comemos responsablemente. ¿Se da cuenta? Otra cultura. Entonces, Gaby decía, no, no, todo tiene que cambiar a partir de ahora. Y es una mujer saludable, ¿no? Es una mujer que no se cuida, atención. No se cuide, sino que edúquese. Ya, edúquese. Ya no se cuide, porque una persona que se cuide anda así, mire, ay, no, que no voy a comer. Coma, coma. Pero ¿sabe qué? Chiquito. Yo, por ejemplo, el domingo comieron arroz chaufa, un aeropuerto que de Kumar, que un plato nomás de un aeropuerto cuesta 65 soles un plato de arroz, ¿no? Pero que viene con calamares, con todo. Yo veía la cantidad de aceite. Yo lo miraba y le diría a mi esposo, un poquito. Un poquito. Porque aquí, y justo con Esther Tucto, compartí un trío y las dos, suficiente para las dos un trío, que era chico, porque Kumar es un restaurante muy caro, donde tres platos salen 180 soles, ¿no? Pero te das ciertos lujitos. Pero desde ya, nada saludable. ¿No? Entonces, hay ciertas cosas que puedes comer. Yo prefería estar en mi casa, comer un poco de ensaladas con atún o hacer algo práctico, pero como era domingo, hay que ingresar a la familia, ¿no? Y a mi esposo le encantan muchas de estas cosas y yo lo acompaño, ¿no? Cuando tú amas, lo acompañas, pero si él te ama, te respeta. Es decir, no te exige a comer
algo que tú no quieres. Por eso te digo, no al dolor, no al sufrimiento, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Poder entender, como dice Gaby Molina, yo entendí que definitivamente debo de cuidar, ¿no? Y de tener un mejor cuidado en la nutrición. Eso es todo. ¿Sí? Así que no es con golpe, sino es con amor. ¿Sí? La pasión que tienes por tener una buena salud. ¿Bien? Entonces el cáncer y todas estas enfermedades, pues definitivamente, un momento. Y todas estas enfermedades, pues definitivamente el cáncer es una enfermedad, mire, muy importante para ustedes para poder meter el pack básico o el pack wellness. Mire, el cáncer definitivamente, cada vez que una persona va a hacerse una quimioterapia sale pero débil. ¿Saben por qué? Porque están matando todas las células malas y necesita una buena nutrición para regenerar células. Por eso que cae así, ¿no? Bien trapito, bien debilito, ¿no? Bien débil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros con las personas de cáncer? Darle la regeneración celular. Por eso nosotros trabajamos con una eminencia. El doctor Stig Sting no es cualquier persona, amigos. Todo el mundo conoce al doctor Stig Sting. Por eso es que yo quiero que tú trabajes la guía Wellness. Repito, la guía Wellness es la guía que tú tienes que trabajar. ¿Para qué? Para que de esta manera tú tengas el respaldo de que cuando un médico pues te diga, ¿sabes qué? Señor, este es el doctor Stig Sting, estuvo aquí en el Perú con médicos peruanos. Te va a decir, tómelo, tómelo. No hay ningún médico que te pueda decir, toma un calcio orgánico. Porque los médicos saben la medicina alternativa, la conocen. Yo hace poco estuve en el Hotel Meliá para hacer este contrato de la conferencia Mujeres 3 en 1, que por cierto es el 25 de marzo, para todos ustedes están invitados, ¿no? Para el hotel. Y ella me decía, ¿no? Estábamos en un panel con médicos y todo, y había una doctora que es de MINSA, la presidenta de MINSA. Y yo le hablaba del calcio orgánico. Y ella me decía, ¿eso existe acá en el Perú? Sí. Sí, me dice. Qué maravilla, me dice. Qué interesante. Entonces le empecé a hablar y se quedan asombrados porque ellos no ven aquí en el Perú lo que usted no está promocionando. Usted tiene que sacar su TikTok, tiene que sacar su Instagram, tiene que hablar de este calcio orgánico, de esta tratancina orgánica. Usted tiene que hablar de una malteada vegana que no hay en el mundo. Nosotros tenemos certificaciones que hacen que esta malteada vegana orgánica sea top en el mundo. Por eso que en Vietnam, ¿qué hacen? Crecen, pues, rápido, salen los 21%. ¿Por qué? Porque una persona es tratada con esta línea de regeneración, por ejemplo, una abuelita de 90, de 80 años, por ejemplo, ¿qué tiene? Presión alta, diabetes, todo, ya no come su tratamiento, ya va a comprar de por vida, te va a hacer las 100 coronas. Una persona con cáncer te va a hacer más de 100 coronas. ¿Sabes por qué? Porque ella va a ayudarse a regenerar sus células. Ella va a tener fuerza para que la siguiente quimio ya venga más paradita. ¿Se da cuenta? Aquel que tiene cáncer. Yo recuerdo, por ejemplo, una chica que dijo que tomaba 4 astaxantinas, hasta 5 astaxantinas, porque tenía un cáncer a las páncreas. Y mire cómo el proceso del PAC Wellness le ayudó muchísimo a esta persona. Y no solamente esto, ¿no? Hay gente que a veces se me acerca y me dice, señora Ida, gracias, porque yo fui al médico y el médico me dijo, ¿qué has tomado? ¿Qué has tomado que estás libre de células cancerígenas? Una persona que tuvo cáncer. ¿Se da cuenta? Esos son los milagros que hacen estos productos. Aparte de la fe y la paz interior que una persona que cáncer necesita. Porque la persona que tiene problema de cáncer no solamente tiene problema físico, tiene problema emocional. Tiene problema de la preocupación, de que si va a morir y dónde va a morir y a dónde se va a ir. Entonces, pierde las esperanzas. Y esta nutrición de regeneración celular trabaja con el problema también mental, que puede ser un cuadro de depresión, un cuadro de ansiedad. Entonces, nosotros tenemos que ayudar a esas personas
que creen que el cáncer pues va a tenerlo toda la vida. No, puedes sobrellevar este cáncer y evitando que toda la nutrición chatarra o que no sabe comer porque no está educada, usted le lleve este tipo de educación a estas personas a través de nuestros productos. Ahora, hay enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Hace poco me quedé asombrada, me llamó una persona. Esto realmente para mí se está volviendo como un consultorio, ¿no? Me llamó una persona y me dice: Ida, me ha dado herpes y todo su cuerpo rojo, rojo, su carita roja, su cuerpito rojo. Estaba en la primera etapa, porque todo tiene su proceso en el herpes, ¿no? Entonces, le dije, sencillo, me dice, me pica todo mi cuerpo, no sé qué hacer. Bueno, bien sencillo, le decía, lo que hay que hacer es utilizar, báñate con el Feminine, que tiene ingredientes que ayudan como secantes y también humectantes. Por esta oportunidad te vas a bañar con el Feminine como un secante. El médico te va a dar alguna crema, ¿no? Dermatológica para que puedas ayudarte después de que te bañes. Te va a dar las pastillas, toma todo lo que tienes que tomar. Pero el médico le dijo, señora, le he dado este herpes por la baja del sistema inmunológico. Muchas personas, ¿saben qué? Muchísimas personas, por el problema del COVID, han quedado enfermas con secuelas que han dañado otros órganos. Entonces, ¿qué sucede? Muchísima gente está con ese gran problema. Entonces, yo le dije, ah, sistema inmunológico, no problema. Yo tengo la respuesta. Así le tiene que decir usted a las personas. Con toda la seguridad del caso, yo tengo la respuesta. Y ya está. ¿Te das cuenta? Entonces, esa respuesta se la di y le dije, el pack en este catálogo te sale 307 soles, incluida su inscripción. Y le dije como, y el médico que le dijo, no uses nada de productos químicos. Lo único que te voy a dar es una crema, que sí, porque le picaba demasiado, pero no uses, báñate con jabones naturales. Y si son orgánicos, mejor. ¿Qué le está diciendo? Cámbiate de marca. ¿Se da cuenta? Para un herpes, nada de productos químicos. Y yo qué le dije, bueno, ahorita no te voy a dar el jabón, pero te voy a dar el Femine como un secante, porque tiene ingredientes que va a ayudar. Si ayuda a la parte vaginal, te va a ayudar a tu cuerpo también, ¿no? Entonces, te va a regular tu pH, que es lo más importante. Entonces, y después le digo, lo dejas y ya cuando te pase, utilizas tu jabón orgánico. Y le di de frente el pack. 307 soles, les había incluido la inscripción. Y dije, te vas a lavar la cara ahora con tu jabón limpiador y tu hidratante de tea tree suficiente. ¿Ya? Y con el Femil te vas a bañar y deja tú que actúe el producto. Del día de ayer hasta hoy, ya ellas le bajó el enrojecimiento. ¿Pero qué le salieron? El siguiente paso. Le salió las ampollitas. Ahora, esas ampollitas no van a secar así como antes, ¿no? Que se revientan, ¿no? Sino se van a secar suavemente porque está tomando potentes antiinflamatorios. ¿Y cuáles son los potentes antiinflamatorios? Precisamente son la astaxantina, el calcio, el omega y la buena nutrición para levantar su sistema inmunológico, que es todo un pack completo para su salud. Me mandó la foto y le dije, perfecto, lo importante es que ya bajó el enrojecimiento, me pica, si va a picar, tiene su proceso, un proceso alérgico, inmune, como dice el doctor, y es importante que esperes un poquito. Mañana estoy más que segura. ¿Y de frente qué le di? Le di este video que les voy a presentar. Aparte que está gordita, siempre la veo con una barriguita así, infladita, y no debemos de tener nosotros una barriga inflamada. Una persona que ya tiene una barriga que pase el tamaño de una mano de su abdomen es porque tiene ya problemas de metabólicos. Definitivamente que sí. Así lo dicen los médicos y así yo también lo corroboro, porque eso también yo tenía, ¿no? Por eso yo cuando comía algo, pum, se me hinchaba después el estómago. Tenía que abrirme siempre el pantalón del cierre. No sé quiénes de ustedes pasa esto, pero son problemas metabólicos. ¿Bien? Entonces, ¿qué le di? Mire, ¿cómo tiene que preparar usted su jugo verde? Acá yo tengo un videito que yo de frente le mandé esto, las indicaciones cómo tenía que tomarlo y definitivamente pues elaborar, ¿no? Ese prebiótico. ¿Por qué? Porque ella necesita un prebiótico.
¿no? Orgánica y vegana. Aquí te enseño el proceso. Estamos en nuestro programa Baja de un nuevo estilo para poder bajar de peso con la nutrición de regeneración celular orgánica y vegana. Aquí te enseño el proceso. Estamos en nuestro programa Baja de Peso con Smart Shake, sin dietas y sin esfuerzo. Y precisamente uno de los puntos importantes para poder iniciar esta bajada de peso y eliminar enfermedades, controlar muchas crisis, o de lo contrario, poder tener una bajada de peso donde el sistema inmunológico se encuentre en buenas condiciones, pues tenemos que utilizar este prebiótico totalmente natural. Un trocito de perejil, como usted puede ver ahí, usted va a tener que deshojarlo. El pepino de preferencia orgánico o de lo contrario el otro pepino natural. Tenemos mitad de manzana, en este caso es una manzana grande, estoy utilizando la mitad, pero es una pequeña, puede ser completa. Tres trocitos de apio, si puede ser orgánico mucho mejor. Y tenemos aquí un trocito de kion y una pizquita, como puede ver aquí, de canela. Sí, entonces todo esto lo vamos a poder introducir en nuestro vaso. Puede utilizar licuadora o puede utilizar también el NutriBullet, ¿sí? Dos cosas importantes. Desde ya se recomienda pelar el pepino, es lo único que tiene que pelar. El resto va todo tal como le estoy presentando. La cantidad de agua puede ser 150 mililitros, 200 mililitros y debe de tomarlo en ayunas muy temprano, la primera porción, y hacer una similar a esta para la tarde o para la noche, ¿correcto? Así es como iniciamos nuestro tiempo de 21 días, baja de peso de 3 a 5 kilos, sin dietas y sobre todo con un proceso de cuidado y seguimiento de nutrición. Bien, ahora toca una pizquita nomás de porción de canela. Bien, de preferencia hay que utilizar un NutriBullet o de lo contrario una licuadora. Una vez que ya tenemos los aparatos eléctricos predispuestos, vamos a colocar un poquito de agua, es decir, 150 mililitros de agua, o si quieres más aguadito, 200 mililitros. Mira cómo debe de estar la textura. Después de tomar tu jugo verde o prebiótico, recuerda que debes de utilizar el Smart Shake como reemplazo de alimento en el desayuno y también el Smart Shake en la noche. Ya estás ahí en la sala Zoom. La última cena, porque de ahí tienes que hacer tu ayuno intermitente. No debes de comer absolutamente nada. Pero después de tomar tu desayuno, recuerda que debes de tomar al día mínimo 6 omegas. Si deseas, te tomas 3 omegas en la mañana con 3 astaxantinas y luego en la tarde, juntamente con el almuerzo, puedes tomar otros 3 omegas. Ahí serían 6 omegas en el día. Luego, a eso de las 5 o 6 de la tarde, debes de masticar de 1 a 2 calcios como mínimo. Además, considerar que el horario de 11 o 4 de la tarde, si tuvieras hambre, utiliza cualquier tipo de snack. Puedes utilizar semillas, de preferencias nueces, un poquito de maní, pasas, almendras, tenemos ahí agua y manto, algo que sea ácido, nunca dulce. Asimismo, también puedes utilizar las frutas como el kiwi, la fresa, los arándanos. Y reemplaza la sal normal por sal mara. Recuerda que también todos los días te debes de pesar. Aparte de eso, debes de tomar más de 2 litros. Bien, entonces este ha sido el proceso. El día de hoy, pues queremos también compartir con ustedes a nuestra invitada. Ya la tenemos desde México. Ella es Lili Román. Ella fue mencionada desde muy temprano, antes de iniciar nuestro programa, pues entró a conocer el mundo de la línea
no beige y también de la línea wellness. Así que bienvenida, ¿cómo estás, Kili? Bienvenida, bienvenida aquí al Perú. Dejar Bendición. el micrófono. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Kili? ¿Qué tal? Un gusto realmente que estés parte también de Wellness Internacional. Ahí pues te conocí y pude ver pues que realmente tienes un lindo testimonio de la línea NoVeis, juntamente la belleza externa con la belleza interna de la línea Wellness. Porque al inicio te pregunté si a tu edad de los 70 años pues tienes alguna dolencia y me dijiste que no. ¿Qué nos puedes No, decir con respecto a eso? gracias a Dios no tengo ninguna dolencia. Hace 2016 empecé a usar yo Oriflame con los sistemas de antiedad y combinado con wellness. Y la verdad he tenido muy buenos resultados y estoy encantada porque tanto me siento bien por dentro como por fuera. Lo que me gusta es que dentro de la edad que tienes, pues cuando yo veo tus fotos, pues te veo bastante joven. La gente imagino que se asombrará y te dirá, ¿no? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué cremas usas? ¿Qué es lo que tomas? ¿Te ha pasado esto? Sí, claro, sí me ha pasado. Y pues precisamente cuando inicié en Oriflame, me preguntaron que si, ¿cómo le hice para ganarme el viaje a Estocolmo a conocer los laboratorios de Oriflame? Y pues lo que les digo es que, pues literal me vieron la cara, porque los resultados. Mira, por ejemplo, en esta foto vemos para las personas que no conocen, cuando Kili habla de Estocolmo, Suecia, es porque ella ha sido ganadora en un buen volumen de venta dentro de su equipo de la línea NoVeis, ¿no? Así Así como yo he es. sido embajadora de la línea Wellness, ella ha sido embajadora y premiada también para estar en Estocolmo, Suecia, y poder pues tener esos resultados, ¿verdad? Sí, pero no veis, y es muy importante decir que lo combiné con wellness, porque wellness es belleza por dentro y no veis es belleza por fuera. Cuando mucha gente aquí, por ejemplo, no tiene costumbre de utilizar la prevención en salud, tú sí has sido educada en ese aspecto, ¿verdad? Veo que tú tienes certificado estadounidense, ¿cierto? Así, Sí. tienes una cultura de prevención en la salud. Sí, o sea, mi lema que yo uso es invierte en la salud para que no gastes en la enfermedad. Dentro del proceso de wellness, sé que tomas 4 astaxantinas al día, 6 omegas al día, un Smart Shake y tu pack, ¿no? Tu pack donde viene pues el calcio y las vitaminas y minerales. Así es, ¿verdad? Sí, ese es lo que tomo diario. ¿Sí? Y La dentro Smart de todo, Shake es mi cena. el Smart Shake es tu cena. ¿Tu Sí. desayuno cómo es? Cuéntame, Pues variado puede ser huevos o blanquillos, no sé cómo le llaman allá, ¿Ya? con verdura y y claro, con mi jugo verde ¿Ya? y café. Ese es tu desayuno. ¿Tomas alguna Sí. malteada? No, en la noche nada más ahorita. Anteriormente, pues el Smart Shake, como es un suplemento de alimento, lo hacía al principio, lo hice en la mañana y en la noche, ¿no? Y ahorita ya nada más en la noche, para ¿Esto te ha mantenimiento. ayudado a bajar 6 kilos, me estabas comentando? Sí. Correcto. ¿Y en el almuerzo, tu comida cómo es? Por ejemplo, hoy día, ¿te acuerdas qué has comido? Sí, pues mi comida procuro que mi plato sea más proteína, perdón, más vegetales, proteína y una poquita de grasa y es todo. Y en la tarde tienes algún snack que comas, por ejemplo, quizás unos Pues frutos secos, una no, ensaladita, en la una tarde fruta. no, sino que ceno temprano para
para hacer el ayuno intermitente también. Así es. ¿Saben lo que me encanta, Kili? Que el público que te está escuchando aquí vea de que tú haces el ayuno intermitente. ¿Qué beneficios trae el ayuno intermitente? Por ejemplo, yo aprendí desde que vino el Smart Shape, puedo decir 3 meses aproximadamente, a hacer ayuno intermitente, porque yo no sabía. Yo mi última comida a veces era 10 de la noche, 11 de la noche, ¿no? Pero dame algunas pautas por qué tener que hacer el ayuno intermitente. Te ayuda mucho la digestión, mucho te ayuda al intestino, se te regula tu, si eres estreñida, se te regula tu digestión, te ayuda en muchos aspectos, te ayuda el ayuno intermitente. Y obviamente, pues una de las cosas que uno quiere, pues es bajar de peso, ¿no? Y sí, sí se logra. Exactamente. Escuchó la palabra correcta. Se logra bajar de peso cuando su última comida es definitivamente, ¿no? Hasta las 7 aproximadamente, ¿no? Más tardar a las 7, sí. Así es. Ustedes ya tienen el prebiótico y el probiótico allá en México, ¿verdad? Sí, ajá. Ya así que ya no tienes necesidad de hacerte un juguito verde si es que no tuvieras el prebiótico, ¿verdad? Sí, no, ajá, se hace. O sea, yo a veces me lo tomo como consomé. ¿Ya? ¿Siempre lo has tomado, Kili, el jugo verde? Sí, procuro siempre. Correcto. Muy bien. Con respecto a los tratamientos de cutis, que es lo que más has manejado en tu piel, ¿tú has podido utilizar ya la línea procéutica? Porque quiero decirle al público que cuando yo hago mi catálogo hablado, Kili, yo hago un catálogo hablado de cada uno de los productos, y en mi canal YouTube está el uso de cada uno de ellos. Pero sé que en México se repotencia mucho en la piel la línea procéutica, como el AHA, el retinol, las ampollas, la vitamina C, las mascarillas que nos enjuagan. ¿Tú estás utilizando todo eso? Sí, lo uso, pero no todo junto, sino que voy terciando. Hago, por ejemplo, 2 semanas de que me pongo ajas y luego cambio a lo que es el, lo que son las ampolletas, y termino el tratamiento de las ampolletas y luego hago lo otro, ¿sí? No lo hago junto. Así es, no, es que no se puede hacer junto. No se puede hacer junto. Una semana usas aja, o una semana usas retinol, o una semana usas ampollas, pero eso sí, con la vitamina C sí tiene que ser 28 días consecutivos. Sí, cuando lo hago, la vitamina C son corridos así. Exactamente. Bien. Y las ampolletas pues son 7 días. Exactamente, tanto de día como de noche. Sí, de día como de noche. Muy bien. Entonces, perdón, es muy importante la disciplina, sí, cierto, de día y de noche. Ya. Por ejemplo, también en los sistemas simples, es muy importante la disciplina, que se haga de día y de noche. ¿Sí? Para obtener resultados hay que ser disciplinada. ¿Y qué te dice la gente por tu piel, que es tan lisa y tan bonita? Pues la verdad no creen que tengo 72 años. Ah, ya tienes 72, mira, sí. Definitivamente te echamos 20 años menos, ¿eh? Con la foto que me mandaste, acá le voy a mostrar acá a las señoras, la otra foto, donde ella está súper regia, nominada con tus $1,000. ¿Qué se siente haber ganado esos $1,000 a una edad ya realizada? Porque imagino que ya tienes nietos, o quizás, no sé, estés soltera, pero tienes una mujer realizada, podríamos decir. Sí, yo trabajé 20 y tantos años, casi 30 años en Teléfonos de México, y soy jubilada de Teléfonos de México, pensionada del Seguro Social, y después empecé a hacer Oriflame para estar activa, porque no me gusta estar así sin hacer nada. Y eso te genera también un ingreso, ¿verdad? El que la gente te vea tu piel te ha permitido que mucha gente entre tan solo con una pregunta y tú poder asesorar piel y nutrición. Sí, con mi testimonio, la verdad, sí.
Me creen. ¿Has tenido algún testimonio dentro de tu equipo, algo que impresione realmente y se puede decir, wow, la línea Wellness pues hizo esto? Sí, el esposo de una socia, tenía los niveles de azúcar y triglicéridos y colesterol muy altos y empezó a tomar Wellness y la verdad está muy bien el señor ahorita. Tremendo, ¿no? En Sí. los niños, por ejemplo, ¿has visto algún resultado? Bueno, resultados, sí, por ejemplo, tengo, aquí viven en Hermosillo, de donde yo soy, Hermosillo, Sonora, México, viven conmigo tres nietas, digo, aquí en la ciudad, ¿no? Y tengo una nieta que vive en La Paz, Bolivia. Y una de la nieta más chica de aquí, ella es la que me pide los omegas y se toma 4 omegas y toma las capsulitas, no toma el de niño, no le gusta el de niño, le gustan las cápsulas. Y 4 omegas se toma diario la niña. ¿Cuántos años tiene la niña? Va a cumplir 5, tiene 4 ahorita, va a cumplir 5 Miren, escuchen, chicas, en mayo. 5, toma 4, tiene 5 años. Así que, mire, Kili, yo te quería decir que aquí en el Perú, en nuestro catálogo, sale aprobado, porque hay una aprobación certificada aquí en el Perú que regula la cantidad de omegas. Por ejemplo, acá dice mínimo pueden tomar uno, ¿no? Uno o dos, ¿no? Aquí en el Perú. Pero nosotros sabemos que los centros de estudios científicos y cardiología en Estados Unidos, pues no debe de bajar de 4 miligramos, ¿no? Que vienen a ser 8 cápsulas al día como Exacto, mínima, ¿cierto? sí. Así es, así es. Sí. En México tú puedes ver la cantidad y la dosis es mucho más alta, ¿cierto? Sí, no, pues o sea, nosotros nos regulamos por lo que les dan allá en Europa a los niños. En Europa es obligación en las escuelas darle las cápsulas de omega y les dan mínimo 6 omegas. 3 unidades, correcto. Y en Estaxantinas, por ejemplo, a un niño, ¿a partir de qué edad ahí ya se A regula? partir de los 12 años, la taxantina. A partir de los ¿Y el 12 años. calcio? No, pues el calcio sí hay que ver ya más grandes, ¿no? Ya porque el calcio ya es más de adulto. Tú sabes que me encantó en el grupo que tenemos internacional, Kili, escuchar a Gloria. A la Gloria la quiero tener en el próximo programa, porque ella hablaba de que su papá tiene problemas en los riñones y que ya le iban a dar diálisis. No sé si escuchaste ese audio y que ella empezó a darle el pack completo, incluyendo el calcio, la malteada, la astaxantina en altas cantidades, en el caso de astaxantina y omega 3, y su papá ha evitado totalmente tener diálisis y que está pero muy en buenas condiciones. Sí, Es lo increíble. escuché, sí, está muy bueno tu testimonio. Ella también es de México, ¿verdad? Sí. Oh, qué interesante, ¿no? Y la cantidad de omega que le dio el papá eran 8, astaxantina eran 4. Y masticaba pues un calcio, ¿no? Porque dos no le podía dar. Pero a pesar de eso, el Smart Shake le ayudó a bajar de peso y en fin. Realmente lindos testimonios por estar en este grupo. Gracias, Kili, por estar aquí en el programa. Quédate de todas maneras. Vamos a recibir algunas preguntas que el público te quiera hacer. También aquí nuestros compatriotas te quieran hacer alguna consulta. Bien, entonces. Dejamos abiertas ya las líneas para poder responder. Hay personas que nos han escrito. Vamos a ver. Tienen su línea abierta. A ver, ¿alguien quiere hacer algún tipo de consulta? A ver, Nadia. Nadia, ¿quieres hacer alguna consulta a Kili o al programa que hemos estado hablando de diferentes enfermedades crónicas? Buenas noches, señora Aida, buenas noches, señora Kili. Bueno, tanto pregunta, ¿no? Porque como tú sabes, yo también soy consumidora de estos productos, y lo cual me han ayudado mucho porque yo ciertamente sufrí mucho lo que es estreñimiento, y también con lo que es las cremas no beige, porque también he usado y me han ayudado mucho porque como te dije la vez pasada, yo tenía ciertas manchas en la piel. Y yo había hecho
había buscado todas las cremas posibles, ¿no? De todas las marcas, no me han funcionado hasta que conocí lo que es la crema Snow Beige y me han ayudado, que ya vengo, en realidad ya estoy un año y 4 meses más o menos acá en Oriflame. Y bueno, más que todo me he dedicado todavía por consumir los productos para yo poder dar también los resultados que he tenido en mi vida personal. Lo cual también recomiendo mucho también porque tengo mis sobrinos que también tenían muy poco apetito, lo cual mi hermana también es socia de Oriflame, entonces le ha podido ayudar a su hijo, a sus hijitos, que son muy pequeños, que más han consumido ellos el Natural Balance más más la Omega, que han podido ayudar a recuperar su peso. Hoy por hoy ya han echado incluso cuerpo, bueno, lo que eran flaquitos, todo, porque es un caso para que coman ellos. Entonces, nada, y escuchar a la señora, pues, ¿no? Que los productos ayudan mucho y qué importante es no sentirse mal para tomar, sino ya puede uno ir previniendo, consumiendo los productos que tenemos al alcance, ciertamente, ¿no? No es tan muy caro cuando siempre que uno es socio. Conviene mucho que uno tenga su propio código para poder beneficiarse de sus productos. Y aunque tú no Gracias. lo creas, Kili, te das cuenta si comemos la comida 3 en 1, que es saludable, con un 50% de verduras de 8 colores diferentes, un buen 30% de proteína, 20% de carbohidratos, ahorramos mucho dinero. Yo, por ejemplo, ahorro mucho, porque antes, por ejemplo, yo gastaba demasiado. Un día lunes era un pollito, y no era un octavo de pollo, una presita, y no era un cuarto, a veces hasta medio kilo de pollo, yo solita, ¿no? Entonces, en mi vida era full grasa, Kili, es decir, un martes su anticuchitos, porque se come muy rico en el Perú, un miércoles un menú de chifa de todas las grasas que había, un jueves un buffet de quizás de ceviches, cositas así, y en fin, mi vida era esa. Yo misma me regalaba mi torta de este tamaño, ¿no? Que a veces me daba vergüenza, que cuando iba a la panadería la señora me decía: ¿y a nombre de quién le pongo? Y mi esposo de vida, nos reíamos, y como había tanta torta, lo compartíamos en la iglesia con los hermanos de la iglesia. Pero desde ya, siempre he comido cantidad de grasa, ¿no? Y eso me llevó a mí a tener 6 enfermedades del metabolismo, ¿no? Como el hígado graso, presión alta, prediabetes, porque mis padres son diabéticos, colesterol, triglicéridos. Problema también de colitis, tenía bastante colitis, problemas de gastritis, estreñimiento, anemia crónica, ¿no? Problemas también de varices internas, un dolor cada vez que utilizaba la pandereta en mi pierna, pues me dolía y no sabía qué era, y eran varices internas, dolor y cansancio en las piernas por el sobrepeso, y en fin, Kili, realmente yo vivo apasionada de este producto porque ahora yo no siento nada. Yo no siento nada de lo que verdaderamente he padecido más de 7 enfermedades, ¿no? Entonces, así que yo los animo a todos ustedes, amigos, a certificarse. Bien, entonces concluimos con nuestro programa. Si ya no hay ninguna pregunta, nos tomamos una fotito, por favor. Sí, y ya saben, apúntense, apúntense para la certificación Wellness. Quiero ayudarlos, quiero entrenarlos, quiero verlos crecer, quiero verlos duplicarse, que se ganen la corona, que ganen esos $1,000 y tantos, que ustedes se ganen lo que se merecen. No hay mejor compañía que esta. Hace poco vine de Estados Unidos y yo le decía a mi hijo, ¿no? A mi hijo menor que ya está iniciando este negocio, le decía: mira, muchacho, regresamos al Perú y venimos regresando ya con un cheque bien gordo. Y hemos podido trabajar en Estados Unidos haciendo nuestro cierre, nuestro precierre, ¿no? Con esta línea de Oriflame. Entonces, definitivamente, qué mejor compañía que te da viajes en dólares, que te puedes pagar tu propio viaje al lugar donde tú quieras. En fin, tienes todo lo que tú te mereces. Lo único que tienes que hacer es la educación duplica. Si no hay educación, no hay duplicación. Esa es la gran realidad de este negocio. Así que te invito a que te certifiques con nosotros. Lo puedes hacer solo, yo no digo que no. Claro que sí. Pero en equipo hay un asesoramiento más profundo y tenemos la comida 3 en 1, que es el menú que tú vas viendo en teoría y en práctica para que puedas certificarte más rápido, como lo hacen en Vietnam y en otros países. Bien, entonces estamos para servirte. La certificación no cuesta absolutamente nada. Vamos a imprimir también nosotros los diplomas, porque nosotros queremos que tú tengas tu diploma, que lo pongas ahí. Y cuando alguien te diga algo, eres asesora, soy una coach. Y una coach lo que hace es marcar el camino a un buen asesoramiento del equipo.
como yo soy coach ontológica, por ejemplo, y manejo todas estas áreas y diferentes temas para poder empoderar su negocio, ¿no? Y también, ¿no?, el performance de lo que es todo el catálogo. ¿Bien? ¿No hay preguntas entonces, chicos? Una fotito conmigo, por favor. Pongan ahí uno de los productos que a ustedes le impacte el día de hoy. Pues hoy tengo a mi mano la línea de aceite de aromaterapia, que por cierto, aprovechen esto. ¿Saben qué? Yo estoy aquí con mi laptop, pero también tengo esto. No sé si lo ven un ratito. Quiero mostrarle. Aquí tengo yo. Yo estoy con mi difusor. Yo camino con ese difusor. Yo trabajo mis estados mentales. ¿Por qué? Porque también soy madre de hijos, tengo que aprender mis cosas. Tengo un ministerio dentro de la iglesia como esposa de un pastor. Tengo un programa de radio todos los días a través de Radio El Pacífico. Manejo gente en el negocio y lo único que hago, he aprendido a utilizar los aceites de aromaterapia. Riquísimos. Yo antes de empoderarme aquí, hago los sistemas de respiración, que son sistemas de respiraciones para tener regeneración celular y mayor oxigenación. Entonces, de esa manera, puedes trabajar todo el día. Muchísimas gracias. Un beso para ti, Kili. Nos estamos conociendo aquí. Gracias por estar en nuestro programa. Y una fotito, por favor, les pido que prendan su cámara a la voz de uno, a la voz de dos y a la voz de tres. A ver, un ratito. Una, dos. Gracias, gracias por la amabilidad que tienen de la foto. Gracias. Los amo, chicos. Gracias. Uno, dos y tres. Todos abren. Me falta Leslie. Leslie Vilela. No me falta una. Muy bien. María Morales. Ok. Una, dos y tres. Gracias, Sonia. Muy bien. Así como estamos, chicos, al natural. Si estamos en la cama. Pero lo importante es que estamos duplicando. Una, dos y tres. Ahí está nuestra fotito. Muchísimas gracias y nos despedimos con esta musiquita. Mire, si en una bajada de peso, si en una nutrición, si en la salud no hay estos ejercicios del doctor Mercola, que son súper sencillos, o los ejercicios de la música de Oriflame, usted va a tener que elegir qué ejercicios va a tener que utilizar para poder tener mejor salud. Recuerden que cuando uno hace ejercicio, recibe oxígeno. El oxígeno es un potente antioxidante, que lo que va a hacer es que usted tenga mejor salud. Así que un secretito en Corea del Sur, que a propósito ya viajo el 17, me voy a Corea del Sur por un mes y aprendí de los coreanos algo que a mí me encanta, que es la respiración. Simon, let me introduce to you my friend and wellness dance choreographer, Dennis Holland. Hello. We're here in Stockholm and I have a lot of dancers here waiting to show you the wellness dance. So come and join us. We start with the shaker in the right hand and we're going to shake it down. Cinco minutitos de One, esto. One, two, three, four. Other side, left. One, two, three, four. Again. One, two, three, four. Again. One, two, three, four. Now we're going to greet our friends with the right hand up, right, then left, then right, then left. We do this four times. Simple stuff. That's three. That's four. Again, you. Yeah.
vemos hasta el próximo martes.